5:45 y el Ministerio de Agricultura puso en marcha un plan de acción contra la roya amarilla que afecta a cultivos de café de varias regiones del país. TV Perú visitó las zonas cafetaleras de La Merced, San Ramón y Pichanaki y constató el trabajo de los técnicos del SENASA para combatir dicha plaga. En esta oportunidad le vamos a hacer entrega de fertilizante químico NPK, que contiene los elementos mayores que requiere la planta, nitrógeno, fósforo y potasio. Además contiene azufre, magnesio y también microelementos, que son los elementos esenciales para que el cultivo se desarrolle bien y también resista a las plagas y enfermedades, porque un cultivo que no está bien fertilizado se vuelve débil y susceptible a las enfermedades y a las plagas. Amigos. Este binomio Estado-agricultor será más fuerte que la temida roya amarilla del café. Los productores cafetaleros de diferentes zonas de la selva central se han unido para hacer frente a esta plaga que ha ocasionado grandes pérdidas de cultivos. Según el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, solo en la región Junín, el 60% de las plantaciones de café fue atacada irreversiblemente por esta enfermedad. Estas son las nuevas plantaciones de café que los productores aquí en Perené ahora han sembrado. Y es que la roya amarilla afectó sus cultivos de esta manera, dejando las plantas como las vemos en estos momentos. Ahora, de la mano con el gobierno, buscan erradicar este mal que ataca a sus plantas y sobre todo recuperar el tiempo perdido. Están decididos a no quedarse con los brazos cruzados. Puedes respirar normal, ¿verdad? Sí, me ahogas. Respira normal porque tiene su filtro. Bueno, aquí se ha hecho la capacitación en el uso de los kits. Hemos empezado por lo que es la fertilización o abonamiento del cultivo de café. Hemos visto a una productora, una dama que se dedica a la producción de café, que ha hecho la demostración de la fertilización. El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura y Riego ha desplegado técnicos en las zonas cafetaleras del país para brindar capacitación a los productores que no tomaron precauciones a tiempo. El no haber abonado las plantas y confiarse en que nada iba a pasar es uno de los principales factores que han contribuido al desarrollo de la roya. Yo, por ignorancia, hacía el cultivo del café, me he descuidado, porque claro que yo hacía el cultivo de la tierra, lo podaba, pero nunca me preocupaba en abonarlo. Y este es el resultado, que vino la roya y lo malogró todo el trabajo que hice. En realidad lo que se ha hecho entender es de que el alimento de la planta vienen a ser los minerales que contiene el fertilizante, los nutrientes. Y una planta bien nutrida produce más, es más resistente a plagas y enfermedades. Al hacer las técnicas para el cuidado de sembríos, se suma el que el SENASA entrega además paquetes tecnológicos o kits completos de insumos e implementos que ayudarán a proteger las plantas de café. Estimado amigo Edwin, por encargo del señor ministro de Agricultura, voy a hacer entrega de este kit para vuestro comité de sanidad Alto Chirani. Bueno, lo estaremos utilizando en nuestras parcelas que están afectadas y seguiremos luchando sobre esa enfermedad. Señores ministros, yo creo que agradezco, ¿no?, por este apoyo que hoy nos vamos a, que tanto necesitamos, por estar fragelados, mejor dicho, por esta enfermedad que tanto nos ha afectado. Al igual que estos campesinos de la zona alta del Perené, los de otras comunidades tienen el mismo problema. Por ello se ha implementado dos puntos de entrega de paquetes contra la roya. Y uno de los puntos de entrega de estos insumos es este local del Ministerio de Agricultura y Riego. Aquí en Pichanaki diariamente llegan decenas de productores cafetaleros, como vemos en estos momentos, todos ellos ya se encuentran formando esta cola para poder recibir en unos momentos más los insumos. Llegan desde Chanchamayo, La Merced y zonas aledañas para justamente combatir de esta manera esta plaga de la roya amarilla del café. Vistalegre, sí, Centro Pueblo Vistalegre. Nosotros estamos vendiendo Huachero que San José.
Erini todavía. Todos estos productores se han agrupado con los de su comunidad para recibir los abonos, fertilizantes y otros implementos. Comunidad Villa Chaninga. ¡Presente! A ustedes les toca un saco de 40 kilos. Retiren, por favor. No, estamos entregando fertilizante químico, incluye también fertilizante foliar. Asimismo, azufre que tenemos en este almacén. También se está entregando el corrector de pH del suelo. Supera los 1.200 soles, ampliamente. ¿Por persona, por agricultor? Por kit, claro. Se entrega un kit por agricultor, sí. Al tratarse de varios productores de una sola comunidad, los insumos son llevados en camiones, que a diario salen de este local del Ministerio de Agricultura y Riego de Pichanaki y del almacén de Río Negro. A la fecha se han entregado más de 3.050 kits. Se busca atender 65.000 hectáreas en total. Bueno, acá estamos recibiendo los productos y ya. Acá está el, ¿cómo se llama? Abono líquido, 156 multifoliar orgánico, 156 litros. Acá, mira, ¿no? Y aparte de eso, tenemos 156 NPK compuesto para café. Y todo esto lo llevan inmediatamente a las chacras para abonar las nuevas plantas y para evitar que esta vez la plaga de la roya, que ha atacado a varios países desde México a Bolivia, vuelva a amenazar sus cultivos, que significan el único sustento para estos peruanos.